En un hogar del reparto Siboney en la capital de Granma, se extraña a Ovilagilio, especialista en medicina interna e integrante de la brigada Henry Riff, que prestara servicios en Andorra. Él es muy competente con su trabajo, con sus pacientes. Él es uno de esos médicos que aún en la casa él no se olvida de sus pacientes. Y bueno, orgullosa enormemente de todo lo que él ha hecho, de toda su labor. A cada hijo, esposa e hijas. La más pequeña gorjea sentimientos inentendibles, pero ciertos. Solo cada uno de ellos sabe las cosas y las personas que añoran desde lejos, pero no se privan de la satisfacción de brindar cura salvadora a quienes la muerte acecha. A pesar de toda la nostalgia que siente de no estar en casa, de no estar con sus hijas, me ha contado, dice que la gratitud de muchos de sus pacientes que aprietan sus manos cuando apenas pueden hablar, cuando no les salen las palabras, en gratitud a todas sus atenciones, a toda su dedicación hacia ellos. Ha sido realmente una experiencia muy bonita para él. Por eso aflora sentimientos en hogares de Cuba la recurrente canción de Buena Fe. Entre las cuestiones inentendibles para gente de alma negra están las misiones médicas de Cuba. Ese gesto se les atraganta, mas por dicha es motivo de satisfacción y compromiso para muchos cubanos. Los médicos cubanos están haciendo realmente lo que no todos hacen, lo que no todos los países están haciendo ahora mismo, de enviar médicos suyos a atender a otros, y sin embargo Cuba tiene esa solidaridad de enviar a sus médicos a ayudar a otros países. Papi, te quiero mucho, espero que vengas pronto, te extraño mucho. Ante todo, te amamos, estamos orgullosas de ti, estamos orgullosas de todo lo que has hecho hasta ahora. El doctor Ovilagilio Mendoza Acosta estará próximamente en su hogar. Relatará contratiempos y satisfacciones vividas en Andorra mientras daba un beso al mundo y nada más. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.